Damas y caballeros, muy buenas tardes. El saludo cordial en esta ocasión especial en la que la familia Troya Sañay tiene el alto honor de saludarles y extenderles la más cordial bienvenida al bautizo de su pequeño angelito Lucas Daniel. En nombre de nuestro bautizado, de sus padres, sus abuelitos y todos sus familiares, queremos agradecerles por su amable asistencia a esta tarde y noche de encanto en donde compartiremos alegría, confraternidad y cordialidad en compañía de ustedes, nuestros distinguidos invitados, quienes armonizan la gracia y majestuosidad de esta celebración. En nombre de Quinta San Nicolás, queremos agradecer por su amable presencia. Mi nombre es Javier Manzano, un gusto para mí ser su maestro de ceremonias y animador en esta ocasión especial que marca el inicio de una vida cristiana de fe y devoción para este hermoso angelito. Señoras y señores, me voy a permitir invitarles a ponerse de pie si son tan gentiles para dar la bienvenida a nuestro bautizado, quien en compañía de sus padres, padrinos y abuelitos realizará el ingreso correspondiente. Vamos a brindar un fortísimo aplauso de bienvenida a sus queridos padres, el señor Patrick Troya y la señora Mayra Sañay. Bienvenidos. Y por supuesto, a nuestro homenajeado Lucas Daniel Troya Sañay. Bienvenidos. El señor Mario Guadalupe y a su madrina, la señora Viviana Galarza. Fuerte los aplausos, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos a ser parte de esta noche maravillosa que marca prácticamente el inicio de una vida cristiana de fe y devoción para nuestro pequeño Lucas. Por ello, el saludo y el fortísimo aplauso de bienvenida de parte de todos los presentes a esta hermosa familia. Si son de gentiles, por favor. El bautismo, por ser un sacramento de iniciación, tiene unos efectos de regeneración e incorporación muy especiales. Al bautizado le son perdonados los pecados y recibe una vida nueva. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios, porque el pecado es sepultado en el agua. Lo llamamos también unción porque es sagrado y real, iluminación porque es luz resplandeciente, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Los símbolos del bautismo conjugan en armonía hacia el paso a una vida de fe. Es así que la vela representa la luz de Cristo, el agua limpia el pecado original. Los padrinos se convierten en los guías espirituales de nuestro bautizado. Los santos óleos representan el poder de Cristo con el cual se recibe la unción para poder hoy ser llamado Hijo de Dios. Por ello, les invito a gritar bien fuerte, por favor, ¡que vive el bautizado! ¡Viva! Queremos invitarles a ponerse cómodos y tomar asiento para compartir de cada una de las sorpresas que tenemos en esta tarde y noche especial en homenaje precisamente de Lucas. El celebrar este acontecimiento en la vida cristiana de nuestro pequeño angelito llena de felicidad a toda su distinguida familia, más aún cuando se comparten estos momentos incomparables con todos nuestros invitados. Es por ello que desean compartir esta emoción con todos los asistentes, al mismo tiempo que con emotivas palabras su querido padre se honrará en dar la bienvenida a todos los presentes. Señoras y señores, me permito invitar comedidamente la presencia del señor Patrick Troya, distinguido padre del bautizado, quien será el encargado de realizar el saludo de bienvenida a todos los presentes. Queridos compadres, familiares, amigos, muy buenas tardes. En este día tan especial, quiero iniciar dando gracias a Dios por permitirnos vivir juntos estos momentos de alegría y dicha. Hoy mi amado Lucas ha recibido el santo sacramento del bautizo, la bendición de la Santísima Trinidad. Para nosotros como padres se vuelve una alegría trascendental porque sabemos que la fe, que hemos hecho una gran parte, un gran aporte para la bendición de tu vida. Estimados compadres, familiares, amigos, es un honor para mí compartir este momento tan especial con todos ustedes y en nombre de la familia Troya Sanae les damos la gran colorosa bienvenida y que por favor disfruten de esta noche. Gracias. Damas y caballeros, me permito solicitar comedidamente la presencia de la señora Viviana Galarza, la querida madrina, quien también quiere unirse a esta felicitación a través de las siguientes palabras. Bienvenida. Buenas noches, estimados invitados. Hoy, en primer lugar, quiero dar gracias a Dios porque nos ha permitido celebrar este gran acontecimiento como es el sagrado bautizo de nuestro querido Lucas Daniel. Sabiendo que el bautizo es la consagración de la vida a la fe católica. Quiero también agradecer a ti, Mayri,
a ti, Patrick, porque han confiado en mí y me han elegido como madrina de su amado Lucas. Quiero ser y les prometo ser una madrina muy buena, quien inculque a Lucas acercarse más a Dios. Por esta razón, como desde hoy ya Lucas es reconocido como hijo de Dios, quiero hacerle la entrega de un pequeño presente que tiene un gran significado, que sé que le va a acompañar toda su vida y que está bendecido. Sé que le va a ayudar mucho a mi Lucas. Gracias, señoras y señores. Esta es una tarde y noche de alegría, porque es una celebración inolvidable, ya que somos testigos del inicio de la vida cristiana, ya que Lucas está siendo criado bajo las más profundas creencias de fe y valores morales y espirituales que inculcan en él su familia. Por esta razón, señoras y señores, los familiares de nuestro bautizado desean hacer extensivo su profundo agradecimiento a través de un brindis, cuyo significado entraña la satisfacción de ver cristalizado el inicio de una vida cristiana, en donde el amor y guía de sus padres, padrinos y familiares permitirá a Lucas verlo crecer bajo estos preceptos y convicciones por el camino del bien. Al mismo tiempo, este brindis permitirá anhelarle una vida llena de éxito y felicidad para este precioso angelito que desde hoy ha entregado su alma hacia la convicción cristiana. Damas y caballeros, me permito invitar comedidamente la presencia del señor Mario Guadalupe, su querido padrino, quien tendrá el honor de realizar el brindis correspondiente. Queridos compadres, Patrick, Mayri, de igual manera para sus distinguidos padres, para todos y cada uno de los familiares y amigos que nos encontramos aquí, es un gusto y un placer poderme dirigir a todos ustedes en este momento tan especial para la familia. Como bien dijo el padre, este no es un acontecimiento social, sino es un acontecimiento de un sacramento importante en el que el día de hoy mi ahijado, que pasa a ser como un hijo también para nosotros los padrinos y de sobremanera un hijo de Dios, mediante sus padres y todos los que estamos aquí presentes, se ha hecho posible este sacramento del bautismo. Para mi persona me llena de honda satisfacción y de un agradecimiento imperecedero a mis compadres, Patrick y Mayra, que han creído en mi persona por todos los años que hemos podido compartir en las buenas y en las buenas, y obviamente ahora con el fruto de ese gran amor que ellos nos han demostrado durante años, tener esta grata presencia que es mi ahijado, mi hijo Lucas. Quiero que alcemos todas las copas, que en esta noche disfrutemos de este momento que gracias a mis compadres, gracias al bautizado, vamos a compartir todos diciendo salud. ¡Salud! ¡Que viva el bautizado! ¡Que viva la familia! Queremos invitar comedidamente a la señora Mayrita Sañay, la querida mamá del bautizado, quien quiere también exteriorizar sus sentimientos de gratitud y estima a todos quienes son parte de esta importante celebración. Así que bienvenida, por favor. Buenas noches, compadres, amigos, familiares. Primeramente quiero empezar a agradecer a Dios, porque sin Él no estaríamos aquí reunidos esta noche. Yo sé que muchos de ustedes han venido desde muy lejos y les agradezco de corazón que estén aquí compartiendo conmigo, con mi esposo, con mi familia, con Lucas. Hoy celebramos el primer sacramento de Lucas y nos llena de mucha alegría saber que contamos con ustedes siempre. A mis compadres, Mario, Viviana,
Nuestra amistad es de muchos años y les agradezco de corazón que hayan aceptado ser los segundos padres de mi niño, mi Lucas, mi amado, mi precioso. Yo sé que en ustedes Lucas va a encontrar un ejemplo de superación, un ejemplo de respeto, un ejemplo en todos los sentidos de la palabra, porque ustedes son más que mis amigos, como mis hermanos, y yo sé que para Lucas ustedes son como sus segundos padres. Muchas gracias. Un agradecimiento especial también para mis padres y también para mis suegros, que siempre, siempre nos apoyan en cada uno de los momentos de las decisiones que nosotros hemos tomado. Sin ellos nosotros no podremos estar aquí compartiendo con ustedes en estas fiestas. El apoyo de ellos es incondicional, todo en siempre. También quiero agradecer a mis primos. No quiero decir nombres, pero ustedes saben quién son. Los que repartieron las invitaciones, los que estaban en los chats hasta muy de noche contándole lo que voy a hacer y apoyándome en todo. Muchísimas gracias, primos. Los que me conocen saben que soy estricta en lo que quiero y esa es la manera que tiene que ser. Por eso a la señora Yali le quiero agradecer, porque en todas las locuras que yo decía, su respuesta era un sí. Señora Yali, no sé si me escucha, pero grabarán para que vea. Muchas gracias a todos y les invito a que pasemos ameno, que disfrutemos de esta noche, siéntanse como en casa. Bienvenidos de nuevamente, muchas gracias y vamos a celebrar. ¡Que viva mi niño! Muy bien, los papás se bautizado, ¿ah? Han estado repasaditos. Vamos a cantarlo nuevamente. ¿Estamos listos? ¡Y todo el mundo!
elegirte para estar siempre contigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Palmas arriba, y todo el mundo las palmas arriba.
Quiero ser el mundo de la luz, con la que te miras tú. Quítame la pena,
Para gozar y disfrutar la corporación.
Saco.
Yeah.
Thank you.
Nosotros continuamos con nuestro viaje en la salida. ¿Dónde está la salida? Hemos llegado a la tierra de México. Y cuando la corporación llegó a México, lo bailó de esto.